A las 20 horas de este sábado, con el filme Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, dirigida por George Lucas, se reinicia el programa de proyección de películas al aire libre en los tres bosques urbanos de la Ciudad de México, después de posponerlo como cada año por la temporada de lluvias. Esta actividad se realiza este mes en la lancha cinema del Lago Mayor de la primera sección del Bosque de Chapultepec, el Lago Cinema del Bosque de San Juan de Aragón y el Bosque Cinema en el Bosque de Tlalpan. El programa Lancho Cinema inició en 2014 con el objetivo de recuperar el espacio público, promover la convivencia ciudadana y ofrecer actividades culturales gratuitas y de calidad dirigidas a toda la familia. El aforo de las funciones celebradas en 2017, por ejemplo, alcanzó los 8.800 visitantes en total y ha recibido a más de 40.000 personas. Por su parte, Lago Cinema inició en enero de 2016 con el objetivo de recuperar este espacio público en San Juan de Aragón. Y en el aforo de las funciones celebradas en 2017 se alcanzó los 5.900 visitantes, con los que suman desde su inicio ya más de 20.000 personas. Finalmente, el Bosque Cinema inició su primera función en enero de 2017 y ha organizado 15 funciones de cine al aire libre con una asistencia de 1.756 personas. Te invitamos este fin de semana a que disfrutes de este concepto, que se ha convertido en una de las actividades favoritas y más concurridas de los visitantes, ya que todos los que acuden se les proporciona una bolsa de palomitas y un tapete para que puedan disfrutar de películas aptas para todo público, rodeados de las especies de flora y fauna en estos recintos de la capital mexicana. Con información de agencia, El Economista Televisión.